mujer rica y racista, acusa a niño de robar su collar de 100 mil dólares. Justo antes de ser ejecutado en la silla eléctrica, el niño revela algo que hizo que inmediatamente la apagaran. El golpeteo de los tacones de Isabel Valdés resonaba por los pasillos de mármol de su mansión. Su rostro, normalmente impasible, estaba contorsionado por la ira mientras se dirigía a su estudio. Detrás de ella, su ama de llaves, María, la seguía con paso apresurado. «Esto es inaceptable, María». «Absolutamente inaceptable», exclamó Isabel, girándose bruscamente hacia su empleada. María, una mujer de mediana edad con expresión cansada, respondió con voz temblorosa, «Señora, estoy segura de que debe haber algún error». «Tomás es un buen chico, nunca». Isabel la interrumpió con un gesto brusco. «¿Un buen chico? Por favor. Ese pequeño ladronzuelo se ha estado aprovechando de nuestra generosidad. ¿Crees que no me di cuenta de cómo miraba mis joyas el otro día cuando vino con su madre? Pero señora, intentó razonar María, Tomás solo tiene 12 años. Su familia está pasando por momentos difíciles desde que su padre enfermó. Quizás si habláramos con él». «No hay nada de qué hablar», rugió Isabel. «He sido más que generosa al permitir que la gente del barrio viniera a hacer trabajos ocasionales. ¿Y así es como me lo agradecen? Robándome». En ese momento, el timbre de la puerta resonó por la casa. Isabel entrecerró los ojos. «Deben ser ellos. Hazlos pasar, María. Y no te atrevas a decir una palabra en defensa de ese mocoso, ¿me oyes?». María asintió, derrotada, y se dirigió a la puerta principal. Momentos después, regresó acompañada por dos oficiales de policía y, detrás de ellos, una mujer de aspecto humilde que sostenía la mano de un niño pequeño y delgado. «Señora Valdés», saludó uno de los oficiales, «soy el detective Rodríguez. Hemos venido en respuesta a su llamada sobre un supuesto robo». Isabel se irguió, adoptando una expresión de dignidad ofendida. «Así es, detective. Este niño», señaló acusadoramente a Tomás, «se aprovechó de mi confianza y robó un collar de diamantes de mi colección privada». La madre de Tomás, Rosa, dio un paso adelante, su rostro pálido de preocupación. «Señora Valdés, debe haber un error. Tomás nunca haría algo así. Por favor, si pudiera explicarnos». «No hay nada que explicar», espetó Isabel. «Lo vi con mis propios ojos. Entró en mi habitación cuando pensaba que no había nadie y lo tomó. Cuando me di cuenta de que faltaba, lo busqué y lo encontré escondido en su mochila». Tomás, con lágrimas en los ojos, miró a su madre. «Mamá, yo no lo hice. Lo juro». El detective Rodríguez se agachó para estar a la altura del niño. «Tomás, ¿puedes decirnos qué pasó?». El niño, temblando visiblemente, comenzó a hablar. «Yo solo vine con mamá porque ella tenía que limpiar. Estaba en la cocina haciendo mi tarea cuando la señora Valdés me llamó. Dijo que quería mostrarme algo en su habitación. Cuando llegamos, me enseñó sus joyas y me dijo que algún día podría tener cosas así si trabajaba duro. Luego me pidió que la ayudara a ordenar algunos papeles en su escritorio. Después de eso, volví a la cocina. Nunca tomé nada, lo prometo». Isabel soltó una risa despectiva. «¡Qué imaginación! Jamás invitaría a un niño a mi habitación privada. ¿Esperas que alguien crea esa historia ridícula?». El detective Rodríguez se enderezó, su expresión seria. «Señora Valdés, ¿tiene alguna prueba de que el niño tomó el collar?». Isabel vaciló por un momento, pero rápidamente recuperó su compostura. «Por supuesto. Como les dije, lo encontré en su mochila». María se dirigió a su ama de llaves, «trae la mochila del niño». María, visiblemente incómoda, salió de la habitación y regresó momentos después con una pequeña mochila desgastada. El detective la tomó y comenzó a examinar su contenido. «Ahí», exclamó Isabel triunfalmente cuando el detective sacó un collar de diamantes. «Ese es mi collar». Rosa ahogó un grito, mirando a su hijo con incredulidad. «¿Tomás? ¿Cómo?». «Mamá, te juro que yo no lo puse ahí», gritó Tomás, rompiendo en llanto. «No sé cómo llegó eso a mi mochila». El detective Rodríguez intercambió una mirada con su compañero. «I'm afraid we'll have to take the boy in for questioning», dijo en voz baja. «No», gritó Rosa, abrazando a su hijo. «Por favor, debe haber algún error.
Isabel observaba la escena con una mezcla de satisfacción y desdén. No hay error alguno. Este niño es un ladrón y debe aprender que sus acciones tienen consecuencias. Mientras los oficiales intentaban separar a Tomás de su madre, María no pudo contenerse más. «Esperen», exclamó, dando un paso adelante. «Hay algo que deben saber». Isabel se giró hacia ella, sus ojos brillando peligrosamente. «María, te sugiero que guardes silencio si valoras tu empleo». María titubeó, mirando entre Isabel y la familia destrozada frente a ella. Finalmente, bajó la cabeza, derrotada. «Lo siento», murmuró. El detective Rodríguez, notando la tensión, intervino. «Señora Valdés, ¿está segura de que quiere presentar cargos?» «El niño es menor de edad y...» «Absolutamente», interrumpió Isabel. «Es hora de que esta gente aprenda que no pueden aprovecharse de la bondad de otros. Quiero que se haga justicia». Con un suspiro pesado, el detective se volvió hacia Tomás y su madre. «Lo siento, pero tendremos que llevar a Tomás a la comisaría para interrogarlo formalmente». «Señora», se dirigió a Rosa, «puede acompañarnos si lo desea». Mientras los oficiales escoltaban a Tomás y Rosa fuera de la mansión, Isabel se volvió hacia María con una mirada gélida. «Espero que esto te enseñe a no cuestionar mi juicio en el futuro. Ahora, prepárame un té. Toda esta conmoción me ha dado jaqueca». María asintió en silencio y se dirigió a la cocina, sus hombros caídos por el peso de lo que acababa de presenciar. En la comisaría, Tomás se sentó en una silla demasiado grande para él, sus pies apenas tocando el suelo. El detective Rodríguez lo observaba desde el otro lado de la mesa, su expresión una mezcla de compasión y profesionalismo. «Tomás», comenzó el detective, «necesito que me cuentes exactamente qué pasó hoy en la casa de la señora Valdés. Y recuerda, es muy importante que digas la verdad». El niño, con los ojos enrojecidos de tanto llorar, asintió lentamente. «Ya le dije, señor. Yo no robé nada. La señora Valdés me llamó a su habitación, me mostró sus joyas y luego me pidió que la ayudara con unos papeles. Después volví a la cocina con mi mamá. No sé cómo llegó ese collar a mi mochila, lo juro». El detective se inclinó hacia adelante. «Tomás, ¿entiendes lo grave que es esta situación? Robar es un delito serio, incluso para alguien de tu edad». «Pero yo no lo hice», exclamó Tomás, las lágrimas volviendo a sus ojos. «Por favor, tiene que creerme. Mi papá está enfermo, necesitamos el dinero que mamá gana trabajando allí. Nunca haría nada para poner eso en peligro». En ese momento, la puerta de la sala de interrogatorio se abrió y entró Rosa, acompañada por un hombre de aspecto cansado y traje arrugado. «Detective», dijo el hombre, «soy Carlos Méndez, abogado de oficio asignado al caso de Tomás. Me gustaría hablar con mi cliente a solas, si es posible». El detective Rodríguez asintió y salió de la habitación. Carlos se sentó junto a Tomás y le habló en voz baja y tranquilizadora. «Tomás, soy tu abogado. Estoy aquí para ayudarte. Necesito que me cuentes todo lo que pasó, sin omitir ningún detalle». Mientras Tomás repetía su historia, Rosa sollozaba silenciosamente en una esquina de la habitación. Carlos escuchaba atentamente, tomando notas ocasionales. «Bien», dijo finalmente el abogado, «voy a hacer todo lo posible por ayudarte, Tomás. Pero debes entender que la situación es complicada. La señora Valdés es una mujer muy influyente en la ciudad y su palabra tiene mucho peso». Rosa se acercó, su voz temblorosa. «Señor Méndez, ¿qué va a pasar con mi hijo?» Carlos suspiró. «Por ahora, lo más probable es que Tomás tenga que quedarse aquí esta noche. Mañana tendremos una audiencia preliminar donde intentaremos conseguir su liberación bajo fianza». «¿Fianza?», exclamó Rosa. «Pero, no tenemos dinero para eso». «Haremos lo posible por conseguir una fianza accesible», aseguró Carlos. «Mientras tanto, necesito que piensen en alguien que pueda corroborar la versión de Tomás. ¿Había alguien más en la casa que pudiera haber visto algo?» Tomás y Rosa se miraron, pensativos. «Bueno», dijo Rosa lentamente, «estaba María, el ama de llaves. Ella siempre ha sido amable con nosotros». Carlos asintió. «Bien, intentaré hablar con ella. Quizás pueda aportar algo que ayude a tu caso, Tomás». En ese momento, el detective Rodríguez volvió a entrar en la sala. «El tiempo de visita ha terminado. Tenemos que llevar a Tomás a su celda». «¿Celda?».
Rosa palideció. «Pero es solo un niño. Lo siento», dijo el detective, su voz suavizándose un poco. «Es el procedimiento estándar. Haremos lo posible para que esté lo más cómodo posible». Mientras los oficiales escoltaban a Tomás fuera de la sala, el niño miró a su madre con ojos llenos de miedo. «Mamá, no quiero quedarme aquí. Por favor, sácame de aquí». Rosa intentó alcanzar a su hijo, pero Carlos la detuvo suavemente. «Lo mejor que podemos hacer ahora es prepararnos para la audiencia de mañana. Vamos, le explicaré el proceso y qué podemos esperar». Mientras salían de la comisaría, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Rosa miró hacia atrás una última vez, sus ojos fijos en el edificio donde su hijo pasaría la noche, preguntándose cómo habían llegado a esta situación y qué les depararía el mañana. En la mansión Valdés, Isabel se preparaba para dormir, satisfecha con los eventos del día. Mientras se cepillaba el cabello frente al espejo, María entró tímidamente en la habitación. «Señora», comenzó el ama de llaves, «¿está segura de que quiere seguir adelante con esto?» «Tomás es solo un niño y su familia», Isabel la interrumpió bruscamente. «María, creí haberte dejado claro que no quería oír más sobre este asunto. Lo que he hecho es lo correcto. Esa gente necesita aprender su lugar». María bajó la mirada. «Sí, señora. Buenas noches». Mientras María salía de la habitación, Isabel se miró al espejo, una sonrisa fría curvando sus labios. «Justicia», murmuró para sí misma, «es exactamente lo que todos obtendrán». La noche cayó sobre la ciudad, envolviendo en sombras la mansión Valdés, la comisaría y los hogares de todos los involucrados en este drama que apenas comenzaba a desarrollarse. A la mañana siguiente, el juzgado bullía de actividad. Periodistas locales se agolpaban en la entrada, atraídos por el escándalo que involucraba a una de las familias más prominentes de la ciudad. Dentro, en una pequeña sala de conferencias, Carlos Méndez se reunía con Tomás y Rosa antes de la audiencia. «Recuerda, Tomás», decía Carlos, ajustándose la corbata, «deja que yo hable. Solo responde si el juez te hace una pregunta directa y siempre di la verdad». Tomás asintió, sus ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. Rosa, a su lado, le apretaba la mano con fuerza. «¿Qué posibilidades tenemos?», preguntó Rosa, su voz apenas un susurro. Carlos suspiró. «No voy a mentirles, es complicado. La señora Valdés tiene mucha influencia y el collar se encontró en la mochila de Tomás. Pero no pierdan la esperanza. Haré todo lo posible por demostrar su inocencia». En ese momento, la puerta se abrió y entró un oficial. «Es hora», anunció. Mientras se dirigían a la sala del tribunal, se cruzaron con Isabel Valdés y su abogado, un hombre de traje impecable y maletín de cuero. Isabel les lanzó una mirada despectiva antes de entrar a la sala. El juez Ramírez, un hombre de mediana edad con gafas de montura metálica, observó a todos los presentes antes de comenzar la sesión. «Estamos aquí para la audiencia preliminar en el caso del Estado contra Tomás Gutiérrez, acusado de robo en primer grado». «¿Cómo se declara el acusado?», Carlos se puso de pie. «No culpable, su señoría». El fiscal, un hombre de aspecto severo llamado Ernesto Vega, se puso de pie. «Su señoría, el Estado tiene pruebas contundentes de que el acusado, Tomás Gutiérrez, robó un collar de diamantes valorado en más de 100 mil dólares de la residencia de la señora Isabel Valdés. El objeto en cuestión fue encontrado en posesión del acusado». El juez Ramírez asintió. «Señor Méndez, ¿tiene algo que añadir?». Carlos se levantó, ajustándose las gafas. «Sí, su señoría. Mi cliente, un niño de apenas 12 años sin antecedentes penales, niega categóricamente haber cometido este delito. Creemos que hay circunstancias sospechosas en torno a este caso que merecen una investigación más profunda». El juez arqueó una ceja. «¿Circunstancias sospechosas? Explíquese, abogado». «Su señoría», continuó Carlos, «Tomás afirma que fue llamado a la habitación de la señora Valdés por ella misma, donde le mostró sus joyas y luego le pidió ayuda con unos papeles. Creemos que es posible que el collar haya sido plantado en su mochila». Un murmullo recorrió la sala. Isabel Valdés se inclinó hacia su abogado, susurrando furiosamente. El fiscal Vega se puso de pie de un salto. «Objeción, su señoría.
El abogado defensor está haciendo acusaciones infundadas contra una ciudadana respetable. Se acepta la objeción, dijo el juez Ramírez. Señor Méndez, le sugiero que se atenga a los hechos probados. Carlos asintió. Entiendo, su señoría. Solo quiero señalar que hay testigos que pueden corroborar el buen carácter de mi cliente y la improbabilidad de que cometiera este delito. El juez Ramírez se frotó el mentón, pensativo. Muy bien. Dada la seriedad de la acusación y la edad del acusado, propongo lo siguiente: el joven Tomás Gutiérrez quedará bajo arresto domiciliario hasta el juicio. Se le colocará un brazalete de seguimiento electrónico y deberá permanecer en su hogar excepto para asistir a la escuela y a citas médicas o legales relacionadas con este caso. El fiscal Vega se puso de pie. Su señoría, dada la naturaleza del delito y el valor del objeto robado, el Estado solicita una fianza sustancial. El juez asintió. Entiendo su preocupación, señor Vega. Se fijará una fianza de $10,000. Rosa ahogó un grito. Carlos se apresuró a intervenir. Su señoría, la familia Gutiérrez no tiene los medios para pagar esa cantidad. El padre de Tomás está gravemente enfermo y su madre es la única fuente de ingresos. El juez Ramírez miró a Tomás y a su madre, su expresión suavizándose ligeramente. Muy bien. Reduciré la fianza a $5,000, con la opción de pagar el 10% para asegurar la liberación del acusado. Carlos se volvió hacia Rosa, quien asintió con lágrimas en los ojos. Aceptamos los términos, su señoría. Bien, dijo el juez, golpeando su mazo. Se levanta la sesión. El juicio se programará para dentro de 3 semanas. Mientras la gente comenzaba a salir de la sala, Isabel Valdés se acercó a Rosa y Tomás, su rostro una máscara de falsa simpatía. «Qué lástima que las cosas hayan llegado a este punto», dijo con voz melosa. «Si solo hubieras criado mejor a tu hijo, Rosa», Carlos se interpuso entre ellas. «Señora Valdés, le sugiero que se abstenga de hacer comentarios que puedan ser interpretados como acoso». Isabel sonrió fríamente. «Solo expresaba mi preocupación». Después de todo, somos vecinos. Mientras Isabel se alejaba, Rosa se volvió hacia Carlos, su rostro pálido. ¿Cómo vamos a conseguir el dinero para la fianza? Carlos puso una mano reconfortante en su hombro. No se preocupe, señora Gutiérrez. Conozco una organización benéfica que podría ayudarnos. Haremos todo lo posible para que Tomás pueda volver a casa hoy mismo. Tomás, que había permanecido en silencio durante toda la audiencia, finalmente habló. Mamá, ¿qué va a pasar ahora? Rosa abrazó a su hijo. Vamos a luchar, mi amor. Vamos a demostrar tu inocencia. Mientras salían del juzgado, se encontraron con una multitud de periodistas. Los flashes de las cámaras los cegaron momentáneamente y una avalancha de preguntas los golpeó. Tomás, ¿cómo te declaras, señora Gutiérrez? ¿Cree que su hijo es inocente? Abogado Méndez, ¿cómo planean defender a un ladrón confeso? Carlos levantó las manos, pidiendo silencio. Mi cliente se declara inocente de todos los cargos. Confiamos en que la verdad saldrá a la luz durante el juicio. No haremos más comentarios en este momento. Mientras se abrían paso entre la multitud, Rosa notó a María, el ama de llaves de Isabel, observando desde lejos. Sus miradas se cruzaron por un momento y Rosa creyó ver un destello de culpa en los ojos de la mujer antes de que ésta se diera la vuelta y desapareciera entre la multitud. Ya en el estacionamiento, Carlos se volvió hacia Rosa y Tomás. Voy a hacer algunas llamadas para conseguir el dinero de la fianza. Ustedes esperen aquí. Mientras Carlos se alejaba, Rosa abrazó a Tomás con fuerza. Todo va a estar bien, mi amor. Vamos a superar esto juntos. Tomás asintió, pero sus ojos estaban fijos en el juzgado. Mamá, dijo en voz baja, ¿por qué la señora Valdés me odia tanto? ¿Qué le hice? Rosa suspiró, acariciando el cabello de su hijo. A veces, mi amor, hay personas que tienen tanto que se olvidan de lo que es no tener nada. Y a veces, esas personas temen perder lo que tienen y hacen cosas terribles para protegerlo. Pero yo nunca le quitaría nada, insistió Tomás. Lo sé, cariño, dijo Rosa, besando la frente de su hijo. Y vamos a asegurarnos de que todos lo sepan también. Mientras esperaban a Carlos, el cielo comenzó a nublarse, como si reflejara la incertidumbre que ahora envolvía sus vidas. Rosa miró hacia las nubes,
preguntándose qué les depararía el futuro y cómo podrían demostrar la inocencia de Tomás frente a una acusadora tan poderosa como Isabel Valdés. En ese momento, Carlos regresó, su rostro iluminado por una sonrisa cautelosa. «Tengo buenas noticias», anunció. «He conseguido el dinero para la fianza. Tomás podrá ir a casa hoy». Rosa exhaló un suspiro de alivio, abrazando a su hijo con fuerza renovada. Tomás, por su parte, esbozó la primera sonrisa genuina en días. «Gracias, señor Méndez», dijo el niño con voz temblorosa. Carlos asintió. «No me agradezcas aún, Tomás. Esto es solo el comienzo. Tenemos mucho trabajo por delante para prepararnos para el juicio». Mientras se dirigían de vuelta al juzgado para completar el papeleo de la fianza, Rosa no pudo evitar sentir una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que los días venideros serían difíciles, pero al menos tendría a su hijo en casa. Lo que ninguno de ellos sabía era que, en ese preciso momento, en la mansión Valdés, María, el ama de llaves, estaba tomando una decisión que cambiaría el curso de todo este caso. Con manos temblorosas, marcó un número en su teléfono. «Hola», respondió una voz al otro lado de la línea. María respiró hondo antes de hablar. «Señor Méndez, soy María, el ama de llaves de la señora Valdés. Hay algo que necesito decirle sobre el caso de Tomás». El día del juicio llegó con una tensión palpable en el aire. El juzgado bullía de actividad, periodistas y curiosos se amontonaban en los pasillos, ansiosos por presenciar el desenlace del caso que había capturado la atención de toda la ciudad. Tomás, vestido con su mejor camisa y pantalones, se sentaba rígidamente junto a su abogado, Carlos Méndez. El niño no podía evitar lanzar miradas nerviosas hacia el jurado y luego hacia su madre, Rosa, quien le devolvía una sonrisa tensa desde los asientos del público. El juez Ramírez entró en la sala y el alguacil anunció, todos de pie. Se abre la sesión del caso Estado contra Tomás Gutiérrez. Una vez que todos tomaron asiento, el juez habló, «Señor Vega, puede proceder con su declaración inicial». El fiscal Ernesto Vega se levantó, ajustándose la corbata. Su voz resonó por toda la sala. «Señoras y señores del jurado, estamos aquí hoy porque un crimen ha sido cometido. Un crimen que sacude los cimientos mismos de nuestra sociedad. Tomás Gutiérrez, un niño de 12 años, abusó de la confianza de su benefactora, la respetada Isabel Valdés, para robar un collar de diamantes valorado en más de 100 mil dólares. Les demostraremos, sin lugar a dudas, que el acusado es culpable de este atroz acto». Carlos Méndez se inclinó hacia Tomás y susurró, «No te preocupes. Tendremos nuestra oportunidad». Cuando llegó el turno de la defensa, Carlos se puso de pie, su voz clara y firme. «Miembros del jurado, hoy les pido que miren más allá de las apariencias y las acusaciones infundadas. Verán a un niño, sí, pero no a un ladrón. Verán a un joven que ha sido víctima de circunstancias que no comprende y de acusaciones que no merece. Les demostraremos que Tomás Gutiérrez es inocente y que hay más en esta historia de lo que parece a simple vista». El juicio continuó con la presentación de evidencias. El fiscal Vega llamó a Isabel Valdés al estrado. «Señora Valdés, ¿puede contarnos qué sucedió el día del supuesto robo?». Isabel, impecablemente vestida y con una expresión de indignación contenida, comenzó su relato. «Fue horrible. Yo había confiado en esa familia, les di trabajo cuando nadie más lo haría. Y ese día, vi con mis propios ojos cómo Tomás salía furtivamente de mi habitación. Cuando revisé mis joyas, noté que faltaba mi collar más preciado. Lo busqué desesperadamente y, para mi horror, lo encontré escondido en la mochila del niño». Carlos se levantó para el contrainterrogatorio. «Señora Valdés, ¿es cierto que usted misma llamó a Tomás a su habitación ese día?». Isabel pareció sorprendida por un momento, pero se recompuso rápidamente. «Absolutamente no. ¿Por qué invitaría a un niño a mi habitación privada? ¿Está segura?». «Porque tenemos el testimonio de María, su ama de llaves, que afirma haberla escuchado llamar a Tomás». Un murmullo recorrió la sala. Isabel palideció ligeramente. «María debe estar confundida. Quizás escuchó mal». Carlos presionó. «¿No es cierto que usted mostró sus joyas a Tomás ese día?». «Objeción», gritó el fiscal Vega. «Especulación. Se acepta», dijo el juez. «Señor Méndez, limítese a los hechos probados». Carlos asintió. «Retiro la pregunta». «No tengo más preguntas, su señoría». A medida que el juicio avanzaba, la tensión en la sala aumentaba.
Testigo tras testigo, la evidencia parecía acumularse contra Tomás. El detective que encontró el collar en la mochila, los expertos que confirmaron su autenticidad, incluso algunos vecinos que testificaron sobre el comportamiento sospechoso del niño. Durante un receso, Tomás se volvió hacia Carlos, sus ojos llenos de lágrimas. «Señor Méndez, ¿por qué nadie me cree?» «Yo no lo hice, se lo juro». Carlos puso una mano en el hombro del niño. «Te creo, Tomás. Y vamos a hacer todo lo posible para que el jurado también lo haga. Recuerda, aún no hemos presentado nuestra defensa». Cuando se reanudó la sesión, llegó el momento que Carlos había estado esperando. Llamó al estrado a María Rodríguez. El ama de llaves de Isabel Valdés caminó nerviosamente hacia el estrado. Después de prestar juramento, Carlos comenzó su interrogatorio. «Señora Rodríguez, ¿puede contarnos qué vio y escuchó el día del supuesto robo?» María respiró hondo antes de hablar. «Yo escuché a la señora Valdés llamar a Tomás a su habitación. La oí decirle que quería mostrarle algo». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Isabel Valdés se inclinó hacia su abogado, susurrando furiosamente. Carlos continuó: «¿Y qué más notó ese día?» María pareció dudar por un momento, pero luego continuó: «Después de que Tomás salió de la habitación, vi a la señora Valdés actuar de manera extraña. Estaba nerviosa, mirando constantemente hacia la mochila de Tomás». «Objeción», gritó el abogado de Isabel. «Esto es pura especulación». «Denegada», respondió el juez. «La testigo está relatando lo que vio. Puede continuar, señora Rodríguez». María, con voz temblorosa, siguió: Yo creo que la señora Valdés pudo haber puesto el collar en la mochila de Tomás». La sala estalló en un caos de voces. El juez tuvo que golpear repetidamente con su mazo para restaurar el orden. «Orden en la sala», gritó. «Señor Méndez, ¿tiene más preguntas para la testigo?» Carlos, satisfecho con el giro de los acontecimientos, respondió: «No más preguntas, su señoría». El fiscal Vega se levantó de un salto para el contrainterrogatorio. «Señora Rodríguez, ¿está usted sugiriendo que la respetable señora Valdés, su empleadora, cometería un acto tan bajo como inculpar a un niño inocente?» María, visiblemente incómoda, respondió: «Yo solo digo lo que vi y escuché ese día». «¿Y por qué no mencionó estas supuestas sospechas antes? ¿Por qué esperar hasta ahora para decir la verdad?» «Yo tenía miedo. La señora Valdés es una mujer muy poderosa. Temía perder mi trabajo o algo peor». El interrogatorio continuó, con Vega tratando de desacreditar el testimonio de María, pero el daño ya estaba hecho. La duda se había sembrado en la mente del jurado. Cuando llegó el momento de los alegatos finales, tanto el fiscal como la defensa dieron lo mejor de sí. Vega pintó a Tomás como un niño problema que había traicionado la confianza de su benefactora. Carlos, por su parte, presentó a Tomás como víctima de un elaborado engaño, posiblemente motivado por prejuicios de clase y raza. El jurado se retiró a deliberar, dejando a todos en la sala en un estado de ansiosa expectación. Horas pasaron, que para Tomás y su familia parecieron una eternidad. Finalmente, el jurado regresó. El juez Ramírez habló: «¿Ha llegado el jurado a un veredicto?» El portavoz del jurado se puso de pie. «Sí, su señoría. ¿Cuál es su veredicto?» El portavoz respiró hondo antes de anunciar: «En el cargo de robo en primer grado, encontramos al acusado culpable». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Rosa soltó un grito ahogado, mientras Tomás se derrumbaba en su silla, sollozando incontrolablemente. Carlos se puso de pie de inmediato. «Su señoría, solicito un nuevo juicio. El testimonio de la señora Rodríguez claramente introduce nueva evidencia que…» El juez lo interrumpió. «Señor Méndez, puede presentar sus mociones por escrito. Por ahora, procederemos con la sentencia». El juez Ramírez miró a Tomás por encima de sus gafas. Su voz era grave cuando habló: «Tomás Gutiérrez, ha sido encontrado culpable de un crimen muy serio. Dado tu edad, tienes la oportunidad de reformarte. Por lo tanto, te sentencio a 5 años en un centro de detención juvenil con posibilidad de libertad condicional después de 3 años. Rosa se lanzó hacia adelante, gritando: «¡No! ¡Mi bebé! No pueden hacer esto». Los oficiales de la corte tuvieron que contenerla mientras se llevaban a Tomás. El niño gritaba: «¡Mamá! ¡Mamá, ayúdame! Yo no lo hice, lo juro». Isabel Valdés observaba la escena con una mezcla de satisfacción y desdén.
Sin embargo, su expresión cambió a una de preocupación cuando notó que María la miraba fijamente, con una mezcla de miedo y determinación en sus ojos. Mientras la sala se vaciaba, Carlos se acercó a Rosa, que lloraba desconsoladamente. «Esto no ha terminado», le aseguró. «Apelaremos. El testimonio de María es crucial. Podemos conseguir un nuevo juicio». Rosa levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. «¿De qué sirve? Nadie nos cree. Nadie nos escucha». «Yo los escucho», dijo una voz detrás de ellos. Era María, que se había acercado tímidamente. «Y estoy dispuesta a decir toda la verdad, sin importar las consecuencias». Carlos miró a María con interés. «¿Qué quieres decir con toda la verdad?» María miró nerviosamente a su alrededor antes de susurrar. «Hay más, mucho más. Cosas sobre la señora Valdés que nadie sabe. Cosas que podrían explicar por qué hizo esto». «Necesitamos hablar», dijo Carlos con urgencia. «Pero no aquí. Es demasiado peligroso». Los tres salieron apresuradamente del juzgado, conscientes de las miradas que lo seguían. En la calle, un reportero se acercó a ellos, micrófono en mano. «Señora Gutiérrez, ¿qué piensa del veredicto? ¿Cree que su hijo es realmente culpable?» Rosa, con lágrimas en los ojos pero con voz firme, respondió: «Mi hijo es inocente. Y no descansaremos hasta que se sepa la verdad». Mientras tanto, en el centro de detención juvenil, Tomás era procesado. Le quitaron sus pertenencias, le dieron un uniforme gris y lo llevaron a una celda fría y austera. «¿Cuánto tiempo estaré aquí?», preguntó Tomás al guardia, su voz apenas un susurro. El guardia lo miró con una mezcla de lástima y resignación. «Depende de ti, chico. Compórtate bien y quizás salgas antes. Pero 5 años es mucho tiempo para alguien de tu edad». Cuando la puerta de la celda se cerró, Tomás se sentó en la cama dura, abrazando sus rodillas. Las lágrimas fluían libremente por sus mejillas mientras murmuraba para sí mismo: «Yo no lo hice. Por favor, que alguien me crea». En otro lugar de la ciudad, Isabel Valdés celebraba su victoria con una copa de champán. Su abogado, sin embargo, no compartía su entusiasmo. Isabel dijo con preocupación: «El testimonio de María podría ser problemático si deciden apelar». Isabel hizo un gesto despectivo con la mano. «María no dirá nada más. Sabe lo que le conviene. ¿Estás segura?» Parecía bastante determinada en el estrado. La sonrisa de Isabel se desvaneció por un momento. «Me encargaré de María. Tú solo asegúrate de que esa apelación no prospere». Mientras tanto, en un pequeño café alejado del centro, Carlos, Rosa y María se reunían en secreto. «Muy bien, María», dijo Carlos en voz baja. «Cuéntanos todo lo que sabes». María miró nerviosamente por la ventana antes de hablar. «La señora Valdés no es quien todos creen que es. Hay una razón por la que odia tanto a los niños del barrio, especialmente a los que son como Tomás». «¿Qué quieres decir?», preguntó Rosa, inclinándose hacia adelante. María respiró hondo. «Hace años, la señora Valdés tuvo un hijo. Nadie lo sabe porque lo mantuvo en secreto. El niño no era como ella esperaba. Tenía una discapacidad. Ella lo veía como una vergüenza, una mancha en su perfecta imagen». Carlos y Rosa escuchaban atentamente, sus ojos abiertos por la sorpresa. «¿Qué pasó con el niño?», preguntó Carlos. María bajó la voz aún más. «Desapareció. Un día estaba ahí y al siguiente, se había ido. La señora Valdés dijo que lo había enviado a una escuela especial en el extranjero, pero yo nunca lo creí. Desde entonces, ella parece odiar a todos los niños, especialmente a los que son diferentes o vienen de familias pobres». Rosa jadeó, llevándose una mano a la boca. «¿Está sugiriendo que ella?» María asintió sombríamente. «No puedo probarlo, pero creo que hizo algo terrible. Y creo que inculpar a Tomás es su forma de castigar a todos los niños que le recuerdan a su propio hijo, imperfecto, punto». Carlos se frotó la barbilla, pensativo. «Esto es increíble. Si podemos probar aunque sea una parte de esto, podríamos conseguir un nuevo juicio». Rosa, con lágrimas en los ojos, tomó las manos de María. «¿Por qué no dijiste esto antes? ¿Por qué esperaste hasta ahora?» María bajó la mirada, avergonzada. Tenía miedo. La señora Valdés es poderosa y peligrosa. Pero ver a Tomás ser condenado, no pude soportarlo más.
Ese niño no merece pagar por los pecados de Isabel. Carlos sacó una pequeña grabadora de su maletín. María, ¿estarías dispuesta a repetir todo esto bajo juramento? Podría ser peligroso para ti. María asintió lentamente. Lo haré. Por Tomás, por todos los niños que Isabel ha lastimado. Ya es hora de que alguien la detenga. Mientras Carlos grababa el testimonio de María, Rosa no podía evitar pensar en su hijo, solo en una celda fría. ¿Cómo está Tomás?, preguntó, su voz quebrada por la emoción. ¿Cómo lo está llevando? Carlos apagó la grabadora y miró a Rosa con simpatía. Es fuerte, Rosa. Más fuerte de lo que crees. Pero necesitamos actuar rápido. Cada día que pasa en ese lugar, no necesitó terminar la frase. Todos sabían lo que estaba en juego. En el centro de detención juvenil, Tomás se adaptaba a su nueva realidad. El primer día había sido un infierno de miradas curiosas, susurros y ocasionales empujones de otros chicos que querían probar al nuevo. «¡Hey, ladrón de diamantes!», gritó un chico más grande mientras Tomás hacía fila para el almuerzo. «¿No tienes nada brillante para compartir con tus nuevos amigos?». Tomás mantuvo la cabeza baja, tratando de ignorar las burlas. Pero cuando se sentó solo en una mesa, un grupo de chicos lo rodeó. «Escucha, niño rico», dijo el que parecía ser el líder. «Aquí las cosas funcionan de una manera. O estás con nosotros, o estás contra nosotros. ¿Entiendes?». Tomás levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. «Yo no soy un ladrón. Y no soy rico. Solo quiero cumplir mi tiempo en paz». El líder se inclinó, su rostro a centímetros del de Tomás. «Mala respuesta, principito». Justo cuando parecía que las cosas iban a ponerse feas, una voz interrumpió. «Déjenlo en paz, chicos. Es solo un niño». El grupo se giró para ver a un chico delgado pero de mirada intensa. «¿Qué te importa, Alex?», gruñó el líder. Alex se encogió de hombros. «Me importa porque estoy harto de ver cómo los grandes se aprovechan de los pequeños. ¿No es suficiente que estemos todos encerrados aquí?». Hubo un momento de tensión, pero finalmente el grupo se dispersó, no sin antes lanzar miradas amenazantes a Tomás y Alex. «Gracias», murmuró Tomás cuando Alex se sentó frente a él. «No me agradezcas aún», respondió Alex con una sonrisa torcida. «Acabo de ponerte en su lista negra. Pero no te preocupes, aprenderás a sobrevivir aquí. Todos lo hacemos». Mientras tanto, en la mansión Valdés, Isabel recibía una visita inesperada. Su abogado entró en el estudio, su rostro pálido y sudoroso. «Isabel, tenemos un problema», dijo sin preámbulos. «María ha hablado con el abogado del chico. Lo sé por mis contactos en el juzgado». Isabel se puso de pie de un salto, su rostro contorsionado por la ira. «¿Qué? ¿Qué les dijo esa traidora?». El abogado se pasó una mano por el cabello. «No lo sé con certeza, pero parece que les contó sobre tu hijo». El color abandonó el rostro de Isabel. Por un momento, pareció que iba a desmayarse, pero rápidamente se recompuso. «Imposible. Nadie sabe sobre eso. Nadie excepto». Sus ojos se abrieron con horror al darse cuenta. María había estado con ella desde antes del nacimiento de su hijo. Ella lo sabía todo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó el abogado, su voz apenas un susurro. Isabel se giró hacia la ventana, su mente trabajando a toda velocidad. «Tenemos que silenciarla. A cualquier costo». «Isabel», dijo el abogado con cautela, «si haces algo drástico ahora, solo confirmarás sus sospechas». Ella se volvió hacia él, sus ojos brillando con una determinación fría. «¿Tienes una mejor idea? Si esto sale a la luz, lo perderé todo. Mi reputación, mi posición en la sociedad, todo por lo que he trabajado». El abogado suspiró. «Déjame ver qué puedo hacer legalmente. Tal vez podamos desacreditarla, hacer que parezca una empleada descontenta inventando historias». Isabel asintió lentamente. «Hazlo. Pero si eso no funciona», no necesitó terminar la frase. El mensaje estaba claro. Mientras tanto, en el pequeño apartamento de los Gutiérrez, Rosa luchaba por mantener la esperanza viva. Había convertido la habitación de Tomás en un centro de operaciones improvisado, con fotos, recortes de periódicos y notas pegadas en las paredes. Carlos la visitaba regularmente, trayendo noticias y estrategias para la apelación.
Esa tarde, mientras revisaban el nuevo testimonio de María, Rosa no pudo contener más su frustración. «¿Por qué está tomando tanto tiempo?», exclamó, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Cada día que pasa, mi hijo está sufriendo en ese lugar horrible». Carlos puso una mano reconfortante en su hombro. «Lo sé, Rosa. Créeme, estoy haciendo todo lo posible. Pero el sistema es lento y tenemos que asegurarnos de que nuestro caso sea sólido antes de presentarlo». Rosa se dejó caer en una silla, exhausta. «A veces pienso, ¿y si Tomás no puede aguantar? ¿Y si pierde la esperanza?». Carlos se arrodilló frente a ella, mirándola a los ojos. «Tomás es fuerte, Rosa. Y sabe que estamos luchando por él. No podemos rendirnos ahora». En ese momento, el teléfono sonó. Rosa se abalanzó sobre él, esperando noticias de Tomás. Pero la voz al otro lado de la línea la dejó helada. «Rosa», dijo María, su voz temblorosa. «Creo que estoy en peligro. Isabel sabe que he hablado y tengo miedo». Carlos, viendo la expresión de pánico en el rostro de Rosa, tomó el teléfono. «María, soy Carlos. Dime dónde estás. Iremos a buscarte ahora mismo». Mientras Carlos y Rosa se apresuraban a salir del apartamento, ninguno de ellos notó el coche oscuro estacionado al otro lado de la calle, ni al hombre que los observaba atentamente desde el interior. En el centro de detención, Tomás se preparaba para otra noche en su celda. Alex, que se había convertido en una especie de protector para él, lo acompañó hasta la puerta. «Mañana es el día de visitas», dijo Alex. «¿Viene tu mamá?». Tomás asintió, una pequeña sonrisa iluminando su rostro por primera vez en días. «Sí, eso espero». «¿Y tu familia?». La sonrisa de Alex se desvaneció. «No tengo familia que me visite. Pero está bien, estoy acostumbrado». Tomás dudó por un momento antes de decir, «Si quieres, podrías venir conmigo cuando venga mi mamá. Ella trae suficientes galletas para un ejército». Alex lo miró sorprendido. Pero antes de que pudiera responder, un guardia gritó, «A sus celdas, ahora». Mientras las puertas se cerraban, Tomás se acostó en su cama, mirando el techo. Por primera vez desde que llegó, sintió una chispa de esperanza. Tal vez, con amigos como Alex y el amor de su madre, podría sobrevivir a esto. Pero lo que Tomás no sabía era que afuera, una tormenta se estaba gestando. Una tormenta que amenazaba con cambiar el curso de su vida para siempre. En las calles de la ciudad, Carlos conducía a toda velocidad, con Rosa a su lado y María en el asiento trasero. La tensión en el coche era palpable. «¿Estás segura de que te estaban siguiendo, María?», preguntó Carlos, mirando constantemente por el espejo retrovisor. María sintió, su rostro pálido de miedo. «Sí, un coche negro. Lo vi fuera de mi casa esta mañana y luego de nuevo cuando salí a comprar». Rosa se giró en su asiento. «No te preocupes, María. Te mantendremos a salvo. Sin ti, no tenemos oportunidad de salvar a Tomás». Mientras el coche se adentraba en la noche, ninguno de ellos notó que las nubes se estaban acumulando en el cielo, como si la naturaleza misma presintiera la tormenta que estaba por desatarse. En la mansión Valdés, Isabel caminaba de un lado a otro en su estudio, un vaso de whisky en la mano. Su abogado la observaba con preocupación. «Isabel», dijo finalmente, «tenemos que considerar nuestras opciones. Si María testifica…». Isabel se giró bruscamente. «No lo hará. Me aseguraré de ello». «¿Qué quieres decir?», preguntó el abogado, un escalofrío recorriendo su espalda. Isabel sonrió, pero era una sonrisa fría, sin alegría. «A veces, los accidentes suceden. Especialmente en una ciudad tan peligrosa como la nuestra». El abogado se puso de pie, alarmado. «Isabel, no puedes estar sugiriendo…». «No estoy sugiriendo nada», lo interrumpió ella. «Solo digo que las cosas tienen una forma de resolverse por sí mismas. Ahora, si me disculpas, tengo una llamada importante que hacer». Mientras el abogado salía del estudio, sintiéndose enfermo, Isabel tomó su teléfono y marcó un número. Cuando respondieron, su voz era fría y decidida. «Es hora. Encárgate de ello». En el centro de detención juvenil, Tomás se despertó sobresaltado. Había tenido una pesadilla en la que corría por un laberinto interminable, perseguido por sombras amenazantes.
Se sentó en la cama, su corazón latiendo con fuerza. «¿Estás bien?», susurró Alex desde la litera de arriba. Tomás asintió, aunque sabía que Alex no podía verlo en la oscuridad. «Sí, solo una pesadilla». Hubo un momento de silencio antes de que Alex hablara de nuevo. «Sabes, cuando llegué aquí, también tenía pesadillas todas las noches. Pero con el tiempo, aprendes a vivir con ellas. A veces, incluso las extrañas cuando se van». Tomás frunció el ceño. «¿Por qué alguien extrañaría las pesadillas?». Alex soltó una risa suave y amarga. «Porque al menos en las pesadillas, sabes que eventualmente despertarás. Aquí, a veces se siente como si la pesadilla nunca terminara». Tomás sintió un nudo en la garganta. «Yo saldré de aquí, Alex. Y cuando lo haga, no te olvidaré. Te lo prometo». Antes de que Alex pudiera responder, un trueno retumbó en la distancia, tan fuerte que hizo temblar las paredes de la celda. La tormenta había llegado. Mientras la lluvia comenzaba a caer con fuerza, Carlos detenía el coche frente a un motel en las afueras de la ciudad. «Aquí estaremos seguros por esta noche», dijo, apagando el motor. «Mañana por la mañana, iremos directamente al juzgado para presentar la nueva evidencia». Rosa ayudó a María a salir del coche, protegiéndola de la lluvia con su chaqueta. «Todo va a estar bien», le aseguró. «Pronto esto habrá terminado y Tomás estará en casa». Mientras se apresuraban hacia la entrada del motel, ninguno de ellos notó el coche negro que se detenía silenciosamente al otro lado de la calle, sus faros apagados y sus ventanas tintadas ocultando a los ocupantes. La tormenta arreciaba, como si el cielo mismo quisiera advertirles del peligro que se cernía sobre ellos. Pero en medio de la oscuridad y el caos, una pequeña luz de esperanza brillaba. Una esperanza que, sin saberlo, estaba a punto de enfrentarse a su prueba más difícil. La tormenta rugía afuera del motel, los relámpagos iluminaban intermitentemente la pequeña habitación donde Carlos, Rosa y María se habían refugiado. El silencio entre ellos era tenso, solo interrumpido por el ocasional trueno y el golpeteo incesante de la lluvia contra las ventanas. María, sentada en el borde de la cama, retorcía nerviosamente un pañuelo entre sus manos. «No puedo dejar de pensar en Tomás», dijo de repente, su voz apenas audible sobre el ruido de la tormenta. «Ese pobre niño, solo en ese lugar terrible». Rosa se acercó y tomó las manos de María entre las suyas. «Gracias a ti, María, pronto estará en casa. Tu valentía nos ha dado la oportunidad de salvarlo». Carlos, que había estado mirando por la ventana, se giró hacia ellas. «Mañana a primera hora iremos al juzgado. Con tu testimonio, María, y las pruebas que hemos reunido, tenemos una buena oportunidad de conseguir un nuevo juicio». De repente, un golpe en la puerta lo sobresaltó. Los tres se miraron, el miedo reflejado en sus ojos. «¿Quién puede ser a esta hora?», susurró Rosa, aferrándose instintivamente al brazo de María. Carlos hizo un gesto para que guardaran silencio y se acercó sigilosamente a la puerta. «¿Quién es?», preguntó, su voz firme a pesar del temor que sentía. «Servicio de habitaciones», respondió una voz al otro lado. Carlos frunció el ceño. «No pedimos nada». Hubo un momento de silencio antes de que la voz respondiera. «Hay un mensaje urgente para ustedes en recepción». Carlos miró a Rosa y María, que negaron con la cabeza. Algo no cuadraba. Con cuidado, tomó el bate de béisbol que habían traído como precaución y se acercó a la puerta. «Voy a abrir», susurró. «Estén listas para correr si es necesario». Con un movimiento rápido, Carlos abrió la puerta. Al otro lado, para su sorpresa, se encontraba un joven con uniforme del motel, empapado por la lluvia y con expresión de confusión. «Lo siento», dijo el joven, mirando el bate en la mano de Carlos. «Es mi primer día y me confundí de habitación». El mensaje era para el 205, no el 250. Carlos bajó el bate, sintiéndose un poco avergonzado. «No hay problema. Gracias por avisar». Cuando cerró la puerta, los tres exhalaron un suspiro de alivio. «Creo que estamos todos un poco paranoicos», dijo Carlos, intentando aligerar el ambiente. María asintió, pero su expresión seguía siendo de preocupación. «Isabel tiene ojos y oídos en todas partes. No podemos bajar la guardia». Mientras tanto, en el centro de detención juvenil, Tomás yacía despierto en su litera, escuchando la tormenta afuera. Los truenos le recordaban a las noches en que su padre solía contarle historias para distraerlo del miedo. «Tampoco puedes dormir»,
susurró Alex desde la litera superior. Tomás se giró, agradecido por la compañía. No. ¿Cómo lo haces, Alex? ¿Cómo soportas estar aquí? Hubo un momento de silencio antes de que Alex respondiera. Al principio no podía. Lloraba todas las noches, extrañaba a mi familia, mi casa. Pero con el tiempo, aprendes a crear tu propio mundo aquí dentro. Encuentras pequeñas cosas que te mantienen cuerdo. ¿Cómo qué? Preguntó Tomás, genuinamente curioso. Alex soltó una risita. Bueno, por ejemplo, hay un pájaro que viene todas las mañanas a la ventana de la sala común. Le puse nombre, Libertad. Es tonto, lo sé, pero... No es tonto, interrumpió Tomás. Es hermoso. Otro trueno retumbó, haciendo temblar las paredes. Tomás se estremeció. Oye, dijo Alex, ¿quieres que te cuente una historia? Mi abuela solía contármelas en noches como esta. Tomás sonrió en la oscuridad. Me encantaría. Mientras Alex comenzaba su relato, Tomás cerró los ojos, permitiendo que las palabras lo transportaran lejos de los muros de su celda, lejos de la injusticia que lo había llevado allí. En la mansión Valdés, Isabel se paseaba inquieta por su estudio. La tormenta afuera parecía reflejar la turbulencia en su interior. Su teléfono sonó, sobresaltándola. ¿Y bien? Contestó sin preámbulos. La voz al otro lado de la línea era grave y profesional. Los hemos localizado. Están en un motel a las afueras de la ciudad. Isabel apretó el teléfono con fuerza. Excelente. Asegúrate de que María no llegue al juzgado mañana. Usa cualquier medio necesario. Entendido, respondió la voz antes de colgar. Isabel se sirvió otra copa de whisky, sus manos temblando ligeramente. Por un momento, la imagen de su hijo perdido hace tantos años cruzó por su mente. Sacudió la cabeza, intentando desterrar el recuerdo. Lo siento, mi niño, murmuró al vacío de la habitación. Pero no puedo permitir que tu fantasma destruya todo por lo que he trabajado. A la mañana siguiente, el cielo aún estaba gris, pero la tormenta había amainado. En el motel, Carlos, Rosa y María se preparaban para salir hacia el juzgado. Recuerda, María, dijo Carlos mientras guardaba unos documentos en su maletín, solo di la verdad. No importa lo que el abogado de Isabel intente, mantente firme en tu testimonio. María sintió, su rostro una mezcla de determinación y miedo. Lo haré. Por Tomás, justo cuando se disponían a salir, el teléfono de la habitación sonó. Rosa contestó, ¿hola? Sí, ella está aquí. Rosa cubrió el auricular y miró a María. Es para ti. Dicen que es urgente. María tomó el teléfono con manos temblorosas. Hola, la voz al otro lado era fría y amenazante. Sabemos dónde estás, María. Si aprecias tu vida y la de tus amigos, no irás al juzgado hoy. Antes de que María pudiera responder, la línea se cortó. Pálida como un fantasma, dejó caer el teléfono. ¿Qué pasa? Preguntó Carlos, alarmado por su reacción. María les contó sobre la llamada, su voz quebrada por el miedo. Rosa la abrazó. No podemos rendirnos ahora. Tomás nos necesita. Carlos asintió, su rostro serio. Cambio de planes. Iremos por la puerta trasera y tomaremos un taxi en lugar de mi coche. No podemos arriesgarnos. Mientras salían sigilosamente del motel, ninguno de ellos notó la figura que los observaba desde un coche estacionado al otro lado de la calle. En el centro de detención, Tomás se preparaba para otro día monótono cuando un guardia se acercó a su celda. Gutiérrez, tienes visita, anunció. El corazón de Tomás dio un vuelco. ¿Sería su madre? ¿Habría buenas noticias? Pero cuando entró en la sala de visitas, se encontró cara a cara con Isabel Valdés. La mujer lo miraba con una mezcla de desdén y algo más, ¿culpa? Siéntate, Tomás, dijo Isabel, señalando la silla frente a ella. Tomás obedeció, más por shock que por obediencia. ¿Qué hace usted aquí? Isabel lo estudió por un momento antes de hablar. Vine a hacerte una oferta. Puedo hacer que todos tus problemas desaparezcan. Puedo sacarte de aquí hoy mismo. Tomás la miró con desconfianza. ¿A cambio de qué? Simple. Confiesa el robo. Di que actuaste solo y que nadie más estaba involucrado. Si lo haces, usaré mis influencias para que te liberen inmediatamente. Tomás no podía creer lo que estaba escuchando. Pero, ¿por qué?
Usted sabe que yo no lo hice. Por un momento, algo parecido al remordimiento cruzó el rostro de Isabel. Las cosas se han complicado. Esta es tu oportunidad de salir, Tomás. No la desperdicies. Tomás se puso de pie, su voz temblando de ira contenida. No. No voy a mentir. No voy a confesar algo que no hice. Isabel también se levantó, su expresión endureciéndose. Eres un tonto, igual que... Se detuvo abruptamente. ¿Igual que quién? Presionó Tomás, intuyendo que había algo más detrás de las palabras de Isabel. Nada. Esta fue tu última oportunidad, Tomás. Lo que suceda a partir de ahora será tu culpa. Mientras Isabel salía de la sala, Tomás no pudo evitar sentir que acababa de pasar una prueba que no sabía que estaba tomando. En el juzgado, la tensión era palpable. Carlos, Rosa y María habían llegado sin incidentes, pero sabían que el peligro aún acechaba. El juez Ramírez entró en la sala, su rostro serio. Entiendo que la defensa tiene nueva evidencia para presentar. Proceda, señor Méndez. Carlos se puso de pie. Su señoría, llamó al estrado a María Rodríguez. Mientras María se dirigía al estrado, la puerta de la sala se abrió de golpe. Isabel Valdés entró, seguida de su abogado. Sus ojos se clavaron en María con una intensidad que hizo que la mujer temblara. Señora Rodríguez, comenzó Carlos, ¿puede contarnos lo que sabe sobre la noche del supuesto robo? María respiró hondo y comenzó a hablar. Contó cómo había visto a Isabel llamar a Tomás a su habitación, cómo la había visto actuar de manera sospechosa después. Y luego, con voz temblorosa, reveló el secreto más oscuro de Isabel. La señora Valdés tuvo un hijo hace años, dijo María. Un niño con discapacidad. Ella lo veía como una vergüenza. Y un día, simplemente desapareció. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Isabel se puso de pie, su rostro contorsionado por la ira. Mentira. Todo esto es una mentira. El juez golpeó con su mazo. Orden en la sala. Carlos continuó. Señora Rodríguez, ¿cree usted que la acusación contra Tomás Gutiérrez está relacionada de alguna manera con este hijo desaparecido? María asintió. Sí. Creo que la señora Valdés culpa a los niños como Tomás por recordarle a su propio hijo. Creo que inculpó a Tomás como una forma de venganza contra todos los niños que ve como imperfectos, punto. La sala estalló en caos. El abogado de Isabel gritaba objeciones, Isabel misma parecía a punto de lanzarse sobre María, y el juez luchaba por mantener el orden. En medio del caos, las puertas de la sala se abrieron una vez más. Un hombre entró, su presencia imponente silenciando instantáneamente a todos los presentes. ¿Quién es usted? Preguntó el juez Ramírez. El hombre avanzó, su voz clara y firme. Mi nombre es Alejandro Valdés. Soy el hijo de Isabel Valdés. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel, pálida como un fantasma, se tambaleó en su asiento. Alejandro, susurró, su voz apenas audible. Pero tú estabas muerto, completó Alejandro. No, madre. Estaba escondido. Escondido por ti. El juez, recuperándose de la sorpresa, intervino. Señor Valdés, ¿puede explicar qué está sucediendo aquí? Alejandro asintió. Su señoría, he estado siguiendo este caso desde el principio. Cuando escuché sobre la acusación contra Tomás Gutiérrez, supe que tenía que intervenir. Verá, yo soy la razón por la que mi madre odia tanto a los niños como Tomás. Isabel intentó hablar, pero Alejandro la silenció con una mirada. Nací con una discapacidad, continuó. Mi madre, obsesionada con la perfección y el estatus social, no podía soportar la idea de tener un hijo defectuoso. Me envió lejos, a una institución, y le dijo a todos que había muerto al nacer. Lágrimas corrían por el rostro de Isabel, pero no intentó interrumpir. Crecí en esa institución, creyendo que nadie me quería. Pero hace unos años, descubrí la verdad. He estado observando a mi madre desde entonces, viendo cómo su odio y resentimiento la consumían. Cuando supe lo de Tomás, supe que tenía que actuar. Carlos, recuperándose de la sorpresa, se dirigió al juez. Su señoría, a la luz de esta nueva evidencia, solicitamos que se anule la condena de Tomás Gutiérrez y se le libere inmediatamente. El juez Ramírez, visiblemente conmocionado, asintió. Concedido. Que traigan al joven Gutiérrez de inmediato.
Miró a Isabel, que parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos, que se inicie una investigación sobre Isabel Valdés por falso testimonio y obstrucción de la justicia. Mientras los oficiales se llevaban a una Isabel derrotada, Rosa corrió hacia la puerta, ansiosa por recibir a su hijo. Horas más tarde, Tomás salía por las puertas del centro de detención, parpadeando ante la luz del sol que no había visto en semanas. Tomás miró a su alrededor, desorientado por la repentina libertad. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando vio a su madre corriendo hacia él. «¡Mamá!», gritó, lanzándose a sus brazos. Rosa lo abrazó con fuerza, sollozando de alegría. «Mi niño, mi valiente niño. Estás en casa». Carlos se acercó, sonriendo ampliamente. «Lo logramos, Tomás. Eres libre». Tomás miró por encima del hombro de su madre y vio a María, que los observaba con una mezcla de alegría y culpa. «Gracias, María», dijo Tomás. «Sin ti, todavía estaría allí dentro». María se acercó tímidamente. «Tomás, yo, lo siento tanto. Debí haber hablado antes». Tomás negó con la cabeza. «Lo importante es que al final hiciste lo correcto». De repente, Tomás recordó algo y se giró hacia la entrada del centro de detención. «Alex. No puedo dejar a Alex allí». Rosa miró a su hijo con confusión. «¿Quién es Alex, cariño?». «Mi amigo», explicó Tomás. «Me protegió allí dentro. Tenemos que ayudarlo también». Carlos asintió comprensivamente. «Hablaremos con el juez, Tomás. Veremos qué podemos hacer por tu amigo». En ese momento, un hombre se acercó al grupo. Tomás lo reconoció del juzgado. Era Alejandro Valdés. «Hola, Tomás», dijo Alejandro con una sonrisa amable. «Me alegro de que estés libre». Tomás lo miró con curiosidad. Usted es el hijo de la señora Valdés, ¿verdad?». Alejandro asintió. «Así es. Y quiero pedirte disculpas por todo lo que has pasado por culpa de mi madre». «No fue su culpa», dijo Tomás con madurez. «Usted también fue una víctima». Alejandro pareció sorprendido por la sabiduría del niño. «Eres un chico muy especial, Tomás. Me gustaría hacer algo para compensarte por todo lo que has sufrido». Rosa intervino, protectora. «Ya ha hecho suficiente al decir la verdad, señor Valdés. Por favor, llámame Alejandro», insistió él. «Y sé que no puedo borrar lo que ha pasado, pero me gustaría ayudar. Tal vez, una beca para la educación de Tomás». Tomás miró a su madre con ojos suplicantes. Rosa dudó por un momento, pero finalmente asintió. «Eso sería muy generoso», dijo Carlos. «Pero primero, creo que Tomás necesita tiempo para recuperarse y estar con su familia». «Por supuesto», acordó Alejandro. «Tómense el tiempo que necesiten. Estaré en contacto». Mientras el grupo se alejaba del centro de detención, Tomás no pudo evitar mirar hacia atrás una última vez. «¿Estás bien, cariño?», preguntó Rosa, notando la expresión pensativa de su hijo. Tomás asintió lentamente. «Sí, es solo que todo ha cambiado tan rápido. Hace unas horas estaba en una celda, y ahora, estás en casa», completó Rosa, abrazándolo nuevamente. «Y nunca más volverás a ese lugar», añadió Carlos con firmeza. Mientras caminaban hacia el coche, Tomás pensó en todo lo que había pasado, en las lecciones que había aprendido y en las personas que había conocido. Pensó en Alex y en cómo su amistad lo había mantenido fuerte. Pensó en María y en su valentía para decir la verdad. Y pensó en Isabel Valdés y en cómo el odio y el miedo pueden corromper a una persona. «Mamá», dijo Tomás de repente, «cuando volvamos a casa, ¿podemos hacer algo para ayudar a otros niños que están en situaciones como la mía?». Rosa miró a su hijo con orgullo y asombro. «Claro que sí, mi amor. ¿Qué tienes en mente?». Tomás sonrió, sus ojos brillando con determinación. «Quiero usar mi experiencia para hacer una diferencia. Tal vez podamos empezar un programa de apoyo, o trabajar con abogados como el señor Méndez para ayudar a niños que han sido acusados injustamente». Carlos, que había estado escuchando, asintió con aprobación. «Esa es una idea excelente, Tomás. De hecho, conozco a algunas personas que podrían estar interesadas en apoyar una iniciativa así». Mientras subían al coche, Tomás se sentía lleno de esperanza por primera vez en semanas. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo,
pero también sabía que con el apoyo de su familia y amigos y con su nueva determinación de ayudar a otros, podría superar cualquier obstáculo. El coche arrancó, alejándose del centro de detención y dirigiéndose hacia un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. Tomás miró por la ventana, viendo cómo el paisaje cambiaba, simbolizando el cambio en su propia vida. «¿Sabes qué, mamá?», dijo Tomás después de un rato. «¿Qué, cariño?», respondió Rosa, tomando su mano. «Creo que ahora entiendo lo que papá siempre decía sobre que las pruebas nos hacen más fuertes. Me siento diferente. Como si pudiera enfrentar cualquier cosa». Rosa sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez eran de orgullo. «Tu padre estaría tan orgulloso de ti, Tomás. Yo estoy orgullosa de ti». Mientras tanto, en la comisaría, Isabel Valdés estaba sentada en una celda, su mundo desmoronándose a su alrededor. Su abogado entró, su rostro sombrío. «Isabel», comenzó, «la situación es grave. Se te acusa de perjurio, obstrucción de la justicia y hay investigaciones en curso sobre el trato a tu hijo Alejandro». Isabel levantó la vista, sus ojos vacíos de la arrogancia que una vez los caracterizó. «¿Qué he hecho?», susurró, más para sí misma que para su abogado. «Hay una posibilidad», continuó el abogado, «de llegar a un acuerdo. Si cooperas plenamente, confiesas tus crímenes y muestras remordimiento genuino, podríamos negociar una sentencia más leve». Isabel lo miró, una chispa de su antiguo fuego regresando a sus ojos. «¿Y qué pasa con mi reputación? ¿Mi estatus?», el abogado suspiró. «Isabel, me temo que eso ya está perdido. La pregunta ahora es si quieres pasar el resto de tu vida en prisión o si quieres la oportunidad de redimirte». Isabel se quedó en silencio por un largo momento, procesando todo lo que había sucedido. Finalmente, con voz quebrada, dijo: «Quiero ver a mi hijo. A Alejandro. ¿Crees que querrá hablar conmigo?». «No lo sé», respondió honestamente el abogado. «Pero es un comienzo. Haré los arreglos». Mientras el abogado se iba, Isabel se quedó sola con sus pensamientos. Por primera vez en décadas, se permitió pensar en el día en que nació Alejandro, en el miedo y la vergüenza que sintió, y en la decisión que tomó que cambiaría el curso de tantas vidas. Lloró, no por sí misma, sino por el tiempo perdido, por el amor que había negado y por el daño que había causado. En otro lugar de la ciudad, Alejandro Valdés estaba sentado en su apartamento, mirando viejas fotografías. Una en particular captó su atención, una imagen de él de bebé, en brazos de una Isabel mucho más joven. En la foto, Isabel sonreía, una sonrisa genuina que Alejandro no recordaba haber visto en persona. Su teléfono sonó, sacándolo de sus pensamientos. «Señor Valdés», dijo la voz al otro lado de la línea, «soy el abogado de su madre. Ella ha pedido verlo». Alejandro cerró los ojos, respirando profundamente. «Entiendo. Yo necesito pensarlo». «Por supuesto», respondió el abogado. «Tómese su tiempo. Pero, si me permite decirlo, creo que podría ser beneficioso para ambos». Después de colgar, Alejandro volvió a mirar la fotografía. Era posible que, bajo todas esas capas de amargura y resentimiento, aún existiera la mujer que una vez lo sostuvo con tanto amor. ¿Valía la pena intentar averiguarlo? Mientras tanto, en la casa de los Gutiérrez, Tomás se preparaba para su primera noche en casa. El olor a la comida favorita de Tomás llenaba la casa y risas ocasionales se escuchaban desde la cocina donde Rosa y María preparaban la cena. Carlos, que se había quedado para celebrar, estaba sentado en la sala con Tomás, discutiendo ideas para su proyecto de ayuda a otros niños. «Sabes, Tomás», dijo Carlos, «tu idea realmente podría marcar la diferencia. Conozco a varios jueces y abogados que estarían interesados en apoyar una iniciativa así». Tomás asintió entusiasmado. «¿Cree que podríamos empezar pronto? Hay tantos niños como yo, como Alex, que necesitan ayuda». «Hablando de Alex», interrumpió Rosa, entrando en la sala, «tengo buenas noticias. El juez Ramírez ha aceptado revisar su caso. Con suerte, pronto estará fuera también». Tomás saltó de alegría. «Eso es increíble, mamá. ¿Puedo ir a verlo cuando salga?». Rosa sonrió. «Por supuesto, cariño. De hecho, estaba pensando, si Alex no tiene un lugar a donde ir cuando salga, tal vez podría quedarse con nosotros por un tiempo». Tomás miró a su madre con asombro y gratitud. «¿En serio?
¿Harías eso por él? Rosa asintió. Todos merecen una segunda oportunidad, Tomás. Y después de todo lo que has pasado, creo que entiendes eso mejor que nadie. En ese momento, el timbre sonó. Carlos fue a abrir la puerta y regresó acompañado de Alejandro Valdés. Espero no interrumpir, dijo Alejandro, luciendo un poco incómodo. Para nada, respondió Rosa, aunque Tomás notó que su madre aún se mostraba un poco cautelosa. Estábamos a punto de cenar. ¿Le gustaría acompañarnos? Alejandro pareció sorprendido por la invitación. Yo, sí, me encantaría. Gracias. Mientras todos se sentaban a la mesa, Tomás no pudo evitar notar cómo las circunstancias habían reunido a este grupo tan dispar. Una familia trabajadora, un abogado dedicado, una ex empleada valiente y el hijo de la mujer que había causado tanto dolor. Antes de comenzar, dijo Tomás, sorprendiendo a todos, me gustaría decir algo. Todos lo miraron expectantes. Quiero agradecer a todos por lo que han hecho por mí. Mamá, por nunca perder la fe. Señor Méndez, por luchar incansablemente. María, por tu valentía al decir la verdad. Y Alejandro, por hacer lo correcto aunque debe haber sido muy difícil. Tomás hizo una pausa, mirando a cada uno. Pero también quiero que sepan que, a pesar de todo lo malo que pasó, aprendí algo importante. Aprendí que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Y aprendí que todos cometemos errores, pero lo importante es cómo decidimos corregirlos. Rosa tomó la mano de su hijo, con lágrimas en los ojos. Eres un niño extraordinario, Tomás. Alejandro, visiblemente conmovido, habló, Tomás, tu sabiduría y compasión son inspiradoras. Me has hecho darme cuenta de algo. ¿De qué? Preguntó Tomás. De que tal vez sea hora de que intente hablar con mi madre. No para perdonar lo que hizo, sino para entender y tal vez, con el tiempo, encontrar una forma de sanar. El silencio que siguió estaba cargado de emoción. Finalmente, Carlos levantó su vaso. Por nuevos comienzos, propuso. Todos levantaron sus vasos, incluso Tomás con su jugo, y brindaron. Por nuevos comienzos. Mientras la cena continuaba, llena de conversación y ocasionales risas, Tomás miró a su alrededor y sonrió. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Habría días difíciles, recuerdos dolorosos y obstáculos que superar, pero también sabía que con el amor y el apoyo de su familia y amigos, y con su nueva determinación de hacer del mundo un lugar mejor, podría enfrentar cualquier desafío. Afuera, la noche había caído sobre la ciudad. Las estrellas brillaban en el cielo, como pequeñas luces de esperanza. Y en esa casa, alrededor de esa mesa, un grupo de personas que el destino había reunido de la manera más improbable, encontraron un momento de paz y la promesa de un nuevo amanecer. Fin.